En el vídeo de hoy voy a decorar esta tabla y la voy a transformar en una verdadera joya para decorar una casa. ¿Quieres saber lo que he hecho con ella? Pues quédate conmigo. ¡Empezamos! Lo primero que voy a hacer va a ser lijar un poquito la tabla. Está bastante bien, pero siempre queda alguna astilla, así que va a quedar mucho más suave. Una vez lijada hay que quitar el polvo, yo voy a utilizar esta bayeta. Y ahora toca pintar. He elegido este color que me encanta y me habréis visto en más vídeos porque pega fenomenal con la decoración que he pensado. Pero como siempre os digo, esto es imaginación al poder y cada uno pues debe adaptarse a su decoración y a sus gustos. Lo que sí es importante es que cuando hagamos esta técnica que voy a hacer en este vídeo tengáis dos colores. Uno oscuro, que en este caso es el mío este, y otro clarito que va a ser el blanco. Mientras pinto, te invito a que te suscribas al canal, es totalmente gratis y así estarás al loro de cuando suba un proyecto nuevo. Y si haces alguna de mis manualidades, no olvides mandarme una foto por cualquiera de mis redes sociales. La tabla ya ha secado y ahora le voy a aplicar el craquelador. Es este producto, solo es de un componente, así que es súper fácil usarlo. Primero lo voy a aplicar por toda la tabla, dándole una capa finita. Una vez que lo apliques tienes que dejarlo secar. En mi caso pone el fabricante unos 15 o 20 minutos, pero si lo dejas de un día para otro o unas cuantas horas no pasa nada, funciona igual. Una vez que ha secado voy a aplicarle la pintura blanca. Como veis estoy aplicando así brochazos cargados de pintura y es muy importante que no paséis varias veces por el mismo sitio porque si no vamos a arrastrar el craquelador y el resultado no quedará igual. Este efecto es la primera vez que lo hago porque tenía muchas ganas de hacerlo y la verdad es que me ha sorprendido porque es que es también un poco mágico. Al aplicarle la pintura se empieza a agrietar y mirad cómo queda. Queda un efecto súper así desgastado y antiguo, a mí me encanta. Yo no soy mucho de estos estilos pero a mí me gusta probar un poquillo de todo, así que decidme en los comentarios qué queréis ver o qué estilo de decoración. Ahora con un pincel fino voy a retocar pues estas grietas que se han quedado azules y yo quiero que estén blancas, así que con un pincel fino estoy retocándola. Así ha quedado la tabla. La decoración la voy a continuar con este papel para decoupage. Este en concreto es de Daika. Lo voy a recortar y antes de aplicarlo es muy importante que al ser papel no es como una servilleta o como un papel de arroz, pues es muy importante que hay que humedecerlo. Yo voy a utilizar este spray con agua por la parte trasera. Le voy a echar y luego en la tabla voy a aplicarle, antes de pegar el papel, el pegamento para decoupage. Lo estoy aplicando y una vez que lo aplique voy a colocar encima el papel. Al ser papel pues es un poco más resistente que la servilleta y no se te rompe tan fácil. Una vez que lo coloco en la posición correcta, siempre antes de presionar porque si no tendríamos un problema, ya lo voy a pegar. Lo he colocado y le estoy pasando también el pincel con pegamento por encima. Así, aparte de pegarlo, pues lo vamos a proteger. Ahora voy a darle un toque plata utilizando este producto en crema. Si no lo tenéis podéis utilizar perfectamente pintura acrílica o saltar este paso si no os gusta. Yo creo que queda muy bien con la decoración y le estoy dando por todos los bordes. Ahora voy a formar la palabra home utilizando estas letras de espejo que tenía por el taller. La verdad que estos recursos son geniales porque nos facilitan un montón la vida. Podéis tener letras de madera, letras de espejo, de goma eva, de fieltro, pegatina, no sé. La verdad es que vienen fenomenal para todas las manualidades. Para no torcerme voy a utilizar esta regla. Ahora voy a formar el nombre de mi amiga porque se lo voy a regalar a ella, así que utilizaré estas letras de madera, son tamaño mini. Una vez colocadas las voy a pegar con un pegamento de precisión, tiene la boquilla como veis como una aguja.
así el pegamento no se sale. Y para terminar este trabajo voy a pegar estas flores de papel. En el canal tenéis un montón de vídeos para hacer flores de papel de un montón de tipos. Por si no tenéis en el taller, pues las podéis hacer vosotros mismos. Aquí pegaré esta rosa y la blanca al lado. Y listo, hemos terminado el cartel para la casa de Patch. No me digáis que no ha quedado molón. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, no os vayáis sin dejarme vuestro dedito arriba y dejarle un comentario a Patch diciendo: Patch, tienes la casa más chulich. Nos vemos muy pronto y ahora en pantalla os dejo otros vídeos que os pueden gustar mucho. ¡Chao!